Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy. Estamos a jueves, es 22 de marzo y comenzamos con nuestros servicios informativos. Les avanzamos en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que formarán parte de nuestro informativo de hoy. Dentro titulares. El Ayuntamiento refuerza la puesta a punto del litoral tarifeño ante la llegada de la Semana Santa. El dispositivo de salvamento y socorrismo estará al 100% a partir del Jueves Santo y se reabren módulos costeros de servicios. La segunda edición de la Feria de las Ciencias, prevista para los días 24 y 25 de abril, ya tiene cartel anunciador. Es obra de la estudiante de sexto de primaria Valeria Villa Pertíñez, que hoy participaba en la presentación de la imagen. Los escolares del Colegio Rural Campiña de Tarifa retoman el programa ambiental para la recuperación del chorlitejo patinegro en las playas de Bolonia. Balizan y señalan sus zonas de nidificación para que todos aprendamos a respetarlos. Comenzamos. Tarifa contará esta Semana Santa con dispositivo de salvamento y socorrismo en playas reactivado al 100% en todo el litoral, desde Atlanterra a la Playa Chica. Lo confirmaba así el delegado de Turismo, Sebastián Galindo, que hoy ha adelantado el acondicionamiento de un litoral dispuesto y equipado para recibir la afluencia de turistas y vecinos. En el litoral urbano y en la zona que va de Atlanterra a Los Lances se han redoblado esfuerzos en estos días para poner a punto unas playas naturales que con poca urbanización apenas denotan el paso de los temporales. Una cuadrilla de 7 operarios refuerza en estos días los trabajos habituales de mantenimiento del litoral atendidos por la empresa municipal Urtasa. El Ayuntamiento pone así a punto las playas locales con una Semana Santa y un sector turístico pendientes de la afluencia de turistas y visitantes. Las características de la primera línea de playa en Tarifa, poca presencia de la acción humana, facilita una regeneración rápida del litoral y que la huella del pasado de las borrascas apenas sea visible. Con todo, los trabajos fundamentales están facilitando el despeje de zonas como el camino hacia la isla y la incorporación de arena a puntos habituales. Esto en cuanto al tramo urbano, porque también el litoral de la Campiña se acondiciona a la par. Se ha empezado por Atlanterra. Una cuadrilla de 7 operarios ha reforzado los trabajos de puesta a punto tras los temporales. Tarifa se congratula de poder tener el litoral acondicionado para la llegada de turistas y disfrute de vecinos. Nosotros para este año, al igual que el año anterior, hemos preparado un dispositivo que lo que hace es preparar la playa para todos los turistas que llegan en Semana Santa, y el año pasado ya fue la primera vez que teníamos el dispositivo de salvamento de playa. En este año, al igual que el año pasado, lo volvemos a tener, incluso ya lo ampliamos con el 100% de todo lo que es el dispositivo, porque entendemos de que para la Semana Santa es necesario, puesto que esperamos bastantes turistas, puesto que las condiciones climatológicas esperemos de que, y además incluso las previsiones, no son malas, con lo cual nosotros lo que son las playas las vamos a tener tanto en lo que son los servicios por parte de limpieza y mantenimiento de instalaciones al 100% o al menos casi al 100%, y lo que es el dispositivo de salvamento y seguridad pues totalmente al 100%. Como ya ocurriera el pasado año, desde el puente festivo que empieza el Jueves Santo, se reactiva a lo largo del litoral tarifeño el dispositivo de salvamento y socorrismo atendido por la Unión Temporal de Empresas Salvacostas Tarifa. También se ponen a punto las conducciones de duchas y grifos para garantizar las prestaciones del mobiliario. Reabre también una parte de los módulos de servicios. Es, por ejemplo, el situado en la zona de Los Pinos, donde se ha optado por alquilar una nueva estructura para sustituir la anterior.
Tenemos el dispositivo, como en otras ocasiones, el refuerzo por parte de Urtasa del personal de limpieza y mantenimiento de playa, además del personal y maquinaria de obras y servicios, pero no va más allá de lo que es la preparación de la temporada de Semana Santa, que como suele ser habitual es casi el preludio, el escaparate del verano. En esta ocasión, por haber terminado recientemente los varios temporales, que sí es verdad de que el viento ha hecho que la arena incluso se traslade a la zona de carretera y paseo, pues lo que estamos haciendo, que precisamente en estos días se ha reforzado aún más todavía el personal de mantenimiento, para que todavía más se compruebe de que efectivamente Tarifa fue un destino donde puede pasar los días de tranquilidad, de descanso, de ver la procesión, que además somos la mejor Semana Santa de la comarca, y como no, pues disfrutar de la gastronomía, de la cultura, del deporte, que es a lo que se viene realmente en Tarifa. Nosotros lo único que estamos intentando por todos los medios es evitar de que esa imagen que se ha dado de parte del litoral gaditano y de parte del litoral de Huelva, que se ha visto bastante afectado por los temporales, la verdad es que no incita a pasar las vacaciones. Sin embargo, no es la situación que se da aquí en Tarifa, que por suerte tenemos unas playas que se regeneran por sí solas, porque es cierto de que son naturales y que la mano del hombre pues no hace que los temporales esto destruyan, como ha pasado en muchos lugares de, como digo, de la provincia de Cádiz y de Huelva. Lo único que estamos haciendo incluso hacer todavía más hincapié en que estamos trabajando y que precisamente solamente hay que darte un paseo o sacar una fotografía para ver que el litoral tarifeño lo único que está esperando es que llegue la Semana Santa para que nos visite y puedan disfrutar de nuestras playas los turistas. ¿Esta cuesta punto va desde Atlanterra hasta la playa Chico? Nosotros estamos trabajando desde Atlanterra, Bolonia, Bar de Vaquero, Carriles, zona de los Carriles, Lance Norte, Lance Sur y Playa Chica, que es nuestra joya, pero hemos empezado precisamente por la zona de Atlanterra, que sí es cierto de que el temporal lo que hizo fue descubrir algunas tablas y materiales que corrían riesgo y peligro para los que paseaban por la playa, y hemos empezado precisamente por Atlanterra, aunque como podéis ver incluso ya estamos aquí en Playa Chica, lo que nos traslada precisamente esta evolución de los trabajos, que precisamente mañana o pasado mañana pues habremos culminado y podremos decir que estamos al 100% para que nos puedan visitar todos los turistas. El ayuntamiento ultima la puesta a punto para que todo esté preparado a pie de playa. La segunda Feria de las Ciencias ya tiene imagen. Se trata del dibujo realizado por la alumna de primaria del Virgen del Sol, Valeria Villa Pertíñez. Junto a toda su clase de sexto, ha acudido esta mañana a la presentación del que ya es el cartel del encuentro educativo previsto para los días 24 y 25 de abril. La nueva edición de la feria, promovida por la Inspección Educativa de la zona y el proyecto Intercentros Escuela Espacio de Paz, con la colaboración del Ayuntamiento, aspira a modernizar pedagogías e incentivar la imagen de las ciencias entre el alumnado. Valeria Villa Pertíñez es la autora del trabajo que hoy mostraban el alcalde Francisco Ruiz y el concejal de Juventud Antonio Cádiz. Su propuesta, una brújula que apunta a la fecha y lugar de la próxima edición de la Feria de las Ciencias, convenció por unanimidad al jurado. Lo integraban tanto representantes del proyecto Intercentros Vientos de Paz Tarifa como el inspector educativo de zona, el concejal de Educación y profesores de Artes Plásticas. Después de recoger los muchos regalos que le han llovido hoy, Valeria nos hablaba de un dibujo en el que quería unir ciencia y tarifa. Bueno, Valeria, primero, ¿estás contenta? Sí, mucho. ¿Ha venido toda tu clase a acompañar? Sí. Bueno, y explícanos un poquito, ¿cómo pensaste tú este cartel y por qué hay las cosas, por qué están las cosas que están? Cuéntanos cómo lo pensaste. Pues mira, la brújula lo miré de un libro y mi maestra, se lo expliqué y mi maestra me dio una brújula chiquitita para que yo copiara la idea. Después pensé un poco en ponerlo como es en cruz, pues poner 24-25, Tarifa y Abril. Y después en el fondo la playa de Tarifa, porque como es Tarifa. Después
las banderas de Tarifa, letras de la feria, porque simboliza Tarifa, y después esto porque son los colores de Tarifa, porque es algo de la ciencia y porque como está muy bonita la brújula, me gustó la idea. ¿Era la primera vez que tú participabas en este concurso? Sí, la primera vez. Bueno, y ahora irás a la Feria de la Ciencia, ¿tenéis algún trabajo o vosotros encargáis de los carteles, ¿no? Sí, del cartel vamos a hacer como un mosaico con un atún y olas de papelitos chiquititos, vamos a decorarlo. ¿Ya lo estáis preparando? No, lo tenemos que preparar en plástica y a ver cómo nos queda. Pues enhorabuena. Gracias. La segunda edición de la Feria de la Ciencia se celebrará el 24 y 25 de abril en el Polideportivo del IES Bailo Claudia. De nuevo, todos los cursos y niveles de la educación infantil, primaria y secundaria están llamados a un evento en el que incentivar otras formas de aprender y de enseñar. Lo recordaba la profesora que daba lectura al acta del jurado, Ana Col. Dicho concurso, dirigido, según recogen las bases, al alumnado escolarizado en el municipio de Tarifa de quinto y sexto curso de primaria y primero y segundo de secundaria, tiene como objetivo diseñar el cartel de la segunda Feria de la Ciencia, que se celebrará los días 24 y 25 de abril del 2018, jornada propuesta por el inspector de zona con el fin de llevar a cabo en nuestro municipio metodologías alternativas donde el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje y organizada desde el proyecto Intercentro Viento de Paz, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Tarifa. Valeria Villa ha estado hoy acompañada de toda su clase, sexto B del Sol, y de familiares directos. Ninguno quería perderse su felicidad ante el premio. Alternativas que ayuden a remontar el decaimiento de las empresas pesqueras que no logran sumar capturas en lo que va de temporada es lo que va a pedir mañana el sector pesquero con la cofradía al frente en esta manifestación que saldrá del puerto pesquero en torno a las 12 del mediodía y se encaminará al ayuntamiento. El gobierno local ya ha testimoniado su apoyo al sector preocupado por su futuro inmediato. La convocatoria parte de la propia Cofradía de Pescadores, que a petición del sector quiere manifestar públicamente la preocupación por el futuro inmediato de armadores y tripulantes. El drástico descenso en las capturas del voraz y las restricciones a la pesca del atún están dejando sin alternativas a una pesca artesanal que no tiene especies que pescar. La movilización reclama un nuevo reparto por parte del Gobierno de la cuota de atún asignada a las flotas artesanales. Pendientes hay también otras reclamaciones históricas como la ampliación de los caladeros o del número mínimo de días en el plan del voraz. Se trata de garantizar la productividad de la actividad, caracterizada en el estrecho por los parones ligados a los temporales de viento. El motivo es que debido a la decadencia del besugo en nuestros caladeros, pues solicitamos a la Administración por parte del sector pues algún tipo de alternativa urgente, ya que existe una gran desesperación de estas familias, de estos marineros, de estas empresas. Y bueno, y esperemos que mañana a las 12 tengamos también el apoyo del pueblo, al cual invitamos a que acuda a esta manifestación. Se han pedido la autorización pertinente a la Administración, ha venido aprobado y se ha documentado a los varios organismos, Ayuntamiento, Guardia Civil y Autoridad Portuaria, y en principio todo está perfecto para mañana realizar el inicio de la manifestación. Desde salida del puerto pesquero a las 12 de la mañana, vamos a coger por la calle por donde está la Cruz Roja, la rotonda de la Alameda, vamos a ir dirección al ayuntamiento, y el cual pues manifestaremos el problema que tenemos, que desde hace muchos años existe, pero parece que no nos escuchan, y ahora pues pedimos el apoyo de nuestro pueblo y claro que parte del campo Ibartad, de Andalucía, toda aquella persona que se sienta un poquito vinculada al sector pesquero, pues necesitamos su apoyo. La manifestación partirá del puerto pesquero mañana viernes, día 23 de marzo, a partir de las 12 del mediodía y se dirigirá hacia el consistorio. El gobierno local, sensible a la realidad del sector, apoyará la movilización. Seguimos. En Bolonia, el chorlitejo lo tiene más fácil para sobrevivir con el empeño de la comunidad educativa del Colegio Rural Campiña de Tarifa. Un proyecto visibilizado hoy en la playa quiere defender sus nidos practicados en la arena
de la acción del hombre, el reforzamiento del perímetro de piedra que marca la zona de nidificación y la instalación de carteles informativos son parte de la acción trasladada por el colegio a pie de playa. Ahora el trabajo está en la otra, que bañistas y usuarios respeten lo que nos cuentan los escolares. Para los escolares del Colegio Rural de Bolonia, las aulas hoy se trasladaban al entorno de la playa que tienen tan cerca. En concreto a una zona donde está constatada la cría del chorlitejo patinegro, un habitante cada vez menos característico en playa y humedales, a pesar de que éstas sean su ámbito propio. ¡Vamos de piedra! Javier ha puesto la primera piedra. Las transformaciones del litoral han motivado su paulatino descenso, pero en el Colegio de la Campiña, inscritos en la red andaluza de Ecoescuela, se han empeñado en recuperarlo. La acción trasladada al litoral consistía hoy en reparar el balizamiento de la zona de nidificación, reforzando el perímetro de piedras que indica el área sensible. Para que bañistas y usuarios sepan de qué va la historia, se han colocado nuevos carteles informativos de mayor tamaño que informa sobre la recuperación de la especie. El reto es llevar los programas educativos de carácter medioambiental a la propia sociedad del entorno y hacer partícipe a todos de la conservación de especies de este litoral privilegiado. El centro visibiliza así el trabajo de toda la comunidad educativa con los escolares al frente de la llamada a la conciencia. Ahora está en manos de todos conseguir de esta acción revierta en beneficio del chorlitejo patinegro. En un formato breve nos llegan estas otras noticias. El colectivo Eco Spirit quiere retomar el próximo sábado, si no lo impide el tiempo, de nuevo su convocatoria a limpiar el mundo Tarifa. A las 11 horas del sábado 24 de marzo se darán citas junto al antiguo chiringuito WAF en la zona de los carriles. La idea es que adultos, familias, jóvenes y pequeños lleguen allí, a ser posible con guantes y bolsa, para participar en una jornada de limpieza del litoral. Para Eco Spirit, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Tarifa, este tipo de jornadas tienen un carácter simbólico. Nos invitan a pensar en lo que cada uno podemos hacer para mejorar la conservación de nuestros mares. Atentos los aficionados del cine negro de tintes dramáticos e intrigas. Y es que el lunes 26 de marzo y el miércoles 28 en la Casa de la Cultura se proyecta con entrada gratuita Psycho Killer, el corto de ficción dirigido por el tarifeño Alfonso Serrano Ledesma con guión de Javier Romero Oliva. La sinopsis desvela una historia de cine policíaco. Dan, un joven policía, vive atormentado por la investigación inconclusa de un asesino. En su misión de resolverla le ayudarán León, su fiel compañero, y Helen, forense del cuerpo. La cita, con entrada libre en la Casa de la Cultura, es el lunes 26 de marzo y el miércoles 28 a partir de las 7 de la tarde. La Asociación de Empresarios habla hoy de la temporada que comienza con la Semana Santa. Las expectativas del sector turístico y el comercial se depositan una vez más en el tiempo que llega como preámbulo del verano. Hoy se daban algunas claves para estar preparados. Damos paso ya a la compañera Sara Arenas.
buenas noches. Aquí estamos otro jueves en el espacio de la Asociación de Empresarios de Tarifa para hacer un pequeño repaso de las cosas importantes que pueden afectar al capital empresarial de nuestra población. Hoy queríamos resaltar, con alegría además, porque hace un día de sol buenísimo, el inicio de la temporada, la apertura oficial con la Semana Santa, la cantidad de eventos y cosas que están pasando en Tarifa, que de alguna manera nos van a poder ayudar a que el turista que venga a pasar esta semana con nosotros y más adelante pueda ser consciente de la cantidad de actividades que tenemos en Tarifa. Solamente ver todo el evento de la feria, de la apertura, la bienvenida a las aves del estrecho, ver las aves que tenemos autóctonas y recorrido, empieza la época de avistamiento de cetáceos y empiezan las grandes mamíferos marinos a entrar al Mediterráneo a la cría, se está colocando nuestra almadraba en el mar, si el temporal ya lo permite estará puesta en unos pocos días, en los alcornocales está este año exuberante de vegetación para poder hacer caminos tanto en bicicleta como en senderismo, y nosotros tenemos ya todos los locales, tiendas y bares del casco antiguo y de la zona exterior listos para empezar a ofrecer y a deleitar y a degustar nuestra maravillosa gastronomía tarifeña. Tan solo comentaros desde la Asociación de Tarifa que estamos deseando que esta temporada sea muy buena para todos, que se reactive, que estemos trabajando en conjunto y aunados, tanto comercio como gastronomía, hoteles e información, para que Tarifa se convierta en un destino completamente global a nivel de completud con la cantidad de ofertas que tenemos, tanto en el agua, como deporte, como gastronomía, la cultura, todos los eventos que se han preparado en Baelo Claudia, tanto como la naturaleza. Esperemos que toda la maravilla que tenemos alrededor sea suficiente para poder enamorar y atraer a un turista que este año haga que la temporada sea de las mejores en años. Muchísima suerte a todos y bienvenidos a la temporada. También, de otra manera, iremos poco a poco más adelante intentando pasar información de apoyo para entretenimiento, igual que los próximos eventos que se vayan a celebrar. Muchísimas gracias y mucha suerte a todos. Es momento de irnos a por unos anuncios publicitarios. No se vayan porque a la vuelta retomamos Tarifa Noticias. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Disponemos de un amplísimo surtido para regalar el Día del Padre y los más bonitos conjuntos en oro y plata para niñas y niños para regalar estas comuniones. En Villatoro también tenemos ese detalle especial para bodas y para bebés y recién nacidos, además de una gran variedad en regalos en oro y plata. Y como siempre, la mayor colección en relojes Casio, Lotus y Marea, desde solo 9,95 euros. La elegancia y la calidad tienen un nombre, Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida de Andalucía.
Tarifa es luz, es seda y romero quemado. Tarifa es faja de costalero, es cruz de guía y túnicas manchadas de cera. Es palma, es ilusión, es historia y devoción. Es gentío y un río de capirotes. Son esquinas y contrastes. Tambores, clarines. Un trono varado por el tiempo. Tarifa es arte, es belleza. Tarifa es cofrade, es folclore, es tradición. Tarifa es luz. Hablamos ahora del espectáculo Ego Sum, que podrá verse el 31 de marzo en el Teatro Alameda y antes el día 24 sábado en el Florida de Algeciras. Se propone otra forma distinta de acercarse a la música de Cuaresma con la participación, entre otros grupos, de la coral Por Tus Albus, que dirige el tarifeño José Antonio Sánchez. Polifonía, baile, copla e interpretación de bandas se dan cita en un espectáculo diferente. La venta de entradas para las citas de Algeciras y Tarifa está en marcha y hemos compartido impresiones previas antes del estreno con el director tarifeño de la Coral de Algeciras, José Antonio Sánchez. El espectáculo, que viene dirigido por José Antonio Sánchez, contará con la participación de la Coral Polifónica Por Tus Albus de Algeciras, la Coral Inmaculada Concepción de Campano, la agrupación vocal En Clave de Música de Algeciras y la banda de música de Jimena de la Frontera. Contará también con la colaboración de la compañía Duende de Mercedes Alcalá y los artistas Miguel Ángel Palma de Zafarraya de Granada y Maite Moreno de Algeciras. Innovación y riesgo son las claves de un espectáculo que quiere conducirnos a la Semana Santa de otra manera. Concentrará más de 140 músicos sobre las tablas y se propone diferenciar dos partes, por un lado el más espiritual de la Cuaresma y por otro el más artístico y folclórico de la Semana Santa. Todo ello mediante la música instrumental, corales, solista y baile. Yo lo definiría como algo innovador, ¿no? Porque vamos a intentar mostrar dos festividades tan cercanas como son la Cuaresma y la Semana Santa. Termina la Cuaresma, comienza la Semana Santa, pero musicalmente son dos temas, son completamente diferentes, en el que a través de una intersección con un teatro, a través de nuestra Mari Carmen Tizón, explicaremos las diferencias entre la Cuaresma y la Semana Santa. Este sábado 24 lo haremos en el Teatro Florida a las 8:30 de la tarde y el 31 en el Teatro Alameda a las 9 de la noche. Aquí en Tarifa las entradas están en Cultura, en la página web ticketentradas.com, o algunos están repartidas en la Hermandad del Medinaceli. Los miembros de la Hermandad del Medinaceli tienen algunas. Ya sabéis que hemos hecho varios espectáculos aquí, por ejemplo con Maite y Miguel Ángel trabajamos junto con la Joven Orquesta Lírica en una noche de copla, que se llenó el teatro enterito. Y luego con Mercedes ya hicimos un espectáculo parecido en el que se fusionó el flamenco con las voces carnavaleras y la Semana Santa, que también fue un éxito. Esperamos que este también brille sobre todo por la innovación, ¿no? Porque es algo que no es habitual ver, es una fusión diferente.
Y siempre hay que renovarse, ¿no? No vas a morir. Al menos intentarlo, ¿no? Se corre el riesgo, pero intentar de que sea algo novedoso y que guste. 12 en la parte de abajo, se ha dividido el teatro en dos partes, la parte de abajo 12 euros anticipada y la de arriba 10. Y en taquilla 15 abajo y 12 arriba. La puesta en escena cuenta además con más claves locales. Es el caso del especialista en folclore Mari Carmen Tinzón y la empresa Imagenta Comunicación. El tarifeño que dirige el espectáculo invitaba hoy a todos a disfrutar en Algeciras el sábado o en Tarifa el 31 de marzo. A continuación nos quedamos con nuestra pizarra informativa, el tiempo previsto para la jornada de mañana o el número premiado en el sorteo de la 11 junto a la farmacia de guardia conforman nuestra pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso a los titulares que nos acompañaron en la jornada de hoy, jueves 22 de marzo.
El Ayuntamiento refuerza la puesta a punto del litoral tarifeño ante la llegada de la Semana Santa. El dispositivo de salvamento y socorrismo estará al 100% a partir del Jueves Santo y se reabren módulos costeros de servicios. La segunda edición de la Feria de las Ciencias, prevista para los días 24 y 25 de abril, ya tiene cartel anunciador. Es obra de la estudiante de sexto de primaria Valeria Villa Pertíñez, que hoy participaba en la presentación de la imagen. Los escolares del Colegio Rural Campiña de Tarifa retoman el programa ambiental para la recuperación del chorlitejo patinegro en las playas de Bolonia. Balizan y señalan sus zonas de nidificación para que todos aprendamos a respetarlos. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Despedimos Tarifa Noticias, pero recuerden que nuestra programación continúa. Nuestra programación de Semana Santa. A continuación nos quedamos con una nueva entrega del espacio En Hermandad. No se lo pierdan. Nosotros volveremos con nuestro informativo mañana a partir de las 9:30 de la noche. No nos fallen, sean felices. Buenas noches, adiós.